¡Música, compadre! Que me permite venir a compartir con ustedes esta bonita actividad. Agradecerle al equipo de profesores de la escuela, agradecerle particularmente a nuestro querido teacher por ese dinamismo, por esa entrega, por esa particularidad de gestión que siempre lo ha caracterizado. Al equipo de la alcaldía que tiene 2 días de estar aquí para que este evento sea más colorido, a los señores regidores que como parte de la corporación se han hecho presentes este día, la esposa de nuestro querido profesor Tino, al amigo Francis de Plan en Honduras, un gran colaborador en el Departamento de La Paz, y a todos los miembros de las diferentes iglesias de esta comunidad de Pacheco, que son un ejemplo a seguir en su fe, en su apoyo y en su solidaridad con los demás. Pero sobre todo, a todos ustedes que hacen posible que uno se sienta así, con el pecho henchido de emoción y decir, qué bonito aquí. Estos niños, con estos talentos, le hace uno apreciar el trabajo de los profesores en sus escuelas. Aquí yo felicitar particularmente al Consejo de Directores que ha participado en este bonito evento, al profesor Stichel, como le decimos nosotros, por este esfuerzo de esta banda, de estos niños. Qué bonito ver que un empeño y un sacrificio se ve plasmado en resultados y la alegría de esos niños en participar en estas diferentes actividades. Yo miro que sacaron prestados los tambores, entonces yo aquí me comprometo a darles tambores y timbaleras para que tengan una banda lucida para el 15 de septiembre, y me comprometo a darle las camisas a los de la banda. Pero decirles, yo vine muchas veces a Pacheco y siempre era el mismo rogar de los patronatos y del profesor Tim, la escuela. Y cuando yo vine aquí en campaña, no era él el presidente del patronato, pero me comprometí que si un día yo llegaba a la alcaldía, iba a trabajar en esta escuela. Y aquí está este bonito proyecto. La escuela no solo le reparamos el techo, la reparamos en su totalidad. Ustedes se merecen eso y más. Tienen 16 años que en Pacheco no se ejecutaba un proyecto municipal. Ese tiempo tienen ustedes de estar olvidados por las autoridades. Y no digo que las autoridades fueron malas o fueron buenas, pero los gestores son los que hacen posible que las cosas se realicen. También depende de que les quiera dar. Aquí estoy yo representando una corporación comprometida con el pueblo. Y no solo le vamos a dar a Pacheco, le vamos a dar lo que pida año tras año. Una comunidad cimentada en la fe, cimentada en la solidaridad, cimentada en un pueblo que cree. No dejaron de pedir y aquí está. Un granito de arena, porque no solo esto les podemos dar. Y agradecerles aquí a todos los que han pagado su tributo, porque crean, nada se realiza si no es de la mano del pueblo. Y pedirles a ustedes esa confianza. Crean que la alcaldía municipal no solo vive de lo que el gobierno le pasa por transferencia, necesita del apoyo tesonero de cada uno de ustedes. Y sus impuestos aquí están, aquí.
aquí los miran ustedes, reflejados en obra. El dinero que ustedes pagan está siendo bien eficientado. Tengo un lema: regreso a las comunidades cuando fui a darles. Yo no voy a volver a una comunidad, ya le prometí al pastor Iber que no voy a volver a las tierras hasta que vaya a inaugurar un centro de salud que tanto lo necesitan ahí. Y aquí voy a volver hasta que venga a reparar el centro de salud que tienen ustedes, que ya casi se cae. En 2 semanas voy para Tepacuare, estamos reparando el centro de salud y estamos remodelando el parque. Y desde ya invito a toda esta juventud llena de ánimo y de talento a que nos acompañen al Cabildo Abierto de la Juventud que vamos a hacer el 20 de septiembre en la comunidad de Tepanguare. Así que ahí los espero para que sean parte ustedes de ese Cabildo Abierto en el que queremos nosotros que participen los jóvenes del área de Tepanguare y del área de Concepción de Soltero. Muy contenta de estar aquí, muy alegre de ver un programa tan bonito. Agradecerle al cuerpo de maestros de la escuela John F. Kennedy, al teacher particularmente. Este día se ha llevado a cabo la inauguración de la remodelación del Centro Educativo Presidente John F. Kennedy. Su impresión, señora alcaldesa, de cómo se vive, cuál es la participación de la comunidad y el apoyo que usted como gobierno local está dando. Pues muy complacida de ver un evento tan bonito, no me esperaba esta sorpresa de tener un programa tan lleno de talentos, tan bien organizado, y aquí primeramente felicitar a la comunidad. Han trabajado de la mano con el personal de maestros de la escuela y decirles, este es un esfuerzo de la Corporación Municipal a través de las transferencias del gobierno central para la remodelación de esta escuela. Un proyecto muy anhelado por la comunidad y una necesidad latente que existía. ¿Cuánto se erogó en la remodelación? 480 mil lempiras se han ido en esta reparación total del techo, la reconstrucción y todo lo que estaba establecido en el adendo. No nos dio el lugar de construirles una canchita como estaba planificado por los profesores, pero ya aquí les entregamos una escuela digna donde los niños puedan recibir sus clases bajo un techo seguro, unas instalaciones bonitas y sobre todo seguras. En su discurso manifestó su deseo de continuar colaborando y en cada una de las comunidades del sector enfocado a lo que es la salud y la educación. Ahorita me acabo de comprometer en remodelar el centro de salud de aquí de Pacheco, que es muy concurrido, tiene una asistencia diaria de más de 70 pacientes diarios y es una necesidad. Así que yo, comprometida con la salud y la educación de las comunidades, sobre todo en el desarrollo y en el beneficio de los más necesitados.